Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy os traigo mazo de histórico, un mazo totalmente basado en Jump Start, en horizontes de histórico, porque un montón de cartas de este mazo vienen de ahí, y es un mazo muy original. A ver, no es el mazo más competitivo del mundo, pero siempre que se pueda hacer un mazo monored, que no sea simplemente, ah, bicho, 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 te mato, chispas, 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 es un mazo que me gusta traerlo al canal, siempre Big Reds de control, monoreds, o monoreds con sinergias de cementerio, por ejemplo, como es este caso. Es un mazo muy, muy divertido y yo creo que muy bonito y elegante, es el mazo de Fénix. Pero ya no el mazo de Fénix arco brillante y ya está, no, no. Ahora ya tenemos 8 Fénix buenos. El Fénix arco brillante, ¿qué podemos decir de él? Llevamos 2 años, no, llevamos ya 3 años con él en Magic. Y bueno, es una carta muy conocida, muy jugada. La idea es tirarla al cementerio y recuperarla, pero es que tenemos un nuevo Fénix que podemos recuperar en el cementerio. Es una pena que no tenga prisa. Pero bueno, es muy efectivo, es muy eficiente y cuesta solamente, lo puedes jugar desde la mano muy fácilmente porque solamente cuesta 2 y vuelve como un 3-3 desde el cementerio y cada vez que vuelve, vuelve más grande. Entonces, mola mucho este Fénix. Así que tenemos 2 Fénix ahora en histórico y creo que merece la pena aprovecharlo, creo que merece la pena intentar jugarlos. Así que es un mazo de jugar muchos hechizos para recuperar los Fénix arco brillantes y los Fénix de Devoramanas. Y un mazo también con sinergias de cementerio. ¿Cómo vamos a hacer que el cementerio funcione? Pues muy fácil, tienes Saqueo Infiel. Saqueo Infiel es la mejor carta de cementerios de la historia, probablemente uno de los mejores robacartas de la historia y seguramente una de las mejores cartas rojas de la historia. Cuando salió en histórico dijimos, ¿pero qué me estás contando? Esta carta es demasiado buena. Es una carta tremendamente poderosa y bueno, y de hecho ha dado lugar a que se monten un montón de mazos en torno a ella en histórico. Desde que salió, la verdad es que es una de las cartas más jugadas de histórico. Pero luego para cementerio tenemos cartas que ya conocíamos, como Entusiasmo ante la posibilidad, descartas una, robas dos a velocidad instantánea. Tenemos en este mazo en particular el Comerciante del Valle, que funciona bastante bien porque por uno rojo instantáneo te permite hacer lo que tú quieres, jugar hechizos baratos, robar una carta y descartar otra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, primero descartas, luego robas. Y por cierto, no sé si lo sabéis, está dibujado, parece Mark Calloway en este dibujo. Siempre lo he pensado, no sé si alguien lo puede pensar, si alguien quiere informarse de quién es Mark Calloway. Bueno, muchos lo sabréis, supongo, de los que veis este vídeo. Y luego tenemos una carta nueva de descarte, que es la Recuperación Infiel. Por 2, instantáneo, descartas, robas y tiene rebote. Es decir, es un hechizo que se lanza 2 veces. Una vez en el turno que lo lances y luego al siguiente turno tuyo otra vez se vuelve a lanzar. Eso significa que va a contar como un hechizo por el cual no tienes que pagar maná, pero sí cuenta, ¿vale? Tanto por el maná rojo del Fénix Devora Maná como para el Fénix Arco Brillante, y esto es muy útil, hay que saber jugarlo. Yo creo que es complicado este mazo de jugar realmente por esta carta. Esta carta es la más difícil de jugar del mazo. Y además, te puede, si tienes la mano vacía cuando lanzas esta carta, puedes robar una carta gratis sin tener que descartarte si quieres simplemente ciclarla, pero quizás sea lo menos interesante, ¿no? Esa posibilidad dentro de este mazo. Vale, por último, para contar como hechizo y robar una carta extra, tienes Salir por la Fuerza, que además da arrollar. Arrollar no creo que sea muy relevante, pero puede llegar a serlo, ¿no? Vale, tierras, 16 montañas, 4 ruinas de Ramunap porque hacen daño, y hay una parte del mazo que aún no se he contado. ¿Qué cartas se aprovechan de descartarse, de ser descartadas, o de tirar cartas al cementerio, que no sean los Fénix, ¿vale? Pues tenemos primero, Carácter Ardiente, el Relámpago. No nos quieren dar el Lightning, no nos quieren dar el Relámpago, que por uno rojo hace 3 daños, a velocidad instantánea a cualquier objetivo. Nos han dado al menos el Carácter Ardiente, el Fiery Temper, que hace lo mismo, pero tienes que descartarlo, y por uno rojo es un relámpago, ¿vale? Como tienes muchas cartas de descarte, va a ser fácil que lo podamos jugar de esa manera. Además, aunque pagues uno rojo con la demencia, va a contar como doble rojo, ¿vale? Porque su coste es doble rojo para el tema del Fénix de Boramana, lo cual es bastante importante. Luego tenemos también la Raizguana Ardiente. Esta carta es una nueva versión de la famosísima y legendaria de Tormento, creo recordar que era, año 2002. Raizguana Asoleándose, que era igual pero en verde, y había que pagar 2 y ganaba más 2 más 2, pero era igual en verde, ¿vale? Era un 1-1 por 1 verde y se podía descartar y jugar por 0 de maná si la jugabas con demencia, ¿no? Esta yo creo que es más o menos igual de buena. Cuesta solamente un maná rojo hincharla y solamente da más 2, más 0. Pero claro, es más barata de activar, pero no te da la resistencia. Pero yo creo que es igualmente buena, como una Raizguana Asoleándose. Y por último, una de las mejores cartas también que han reeditado en este Jump Start es la Canalizadora de la Ira del Dragón. Que voy a decir lo que es a efectos prácticos. Por uno rojo es un 3-3 vuela, que tiene que atacar cada turno, y que siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, escrutas 1. Os recuerdo escrutar, bueno, está escrito ahí. Paso el cursor siempre por encima de la pantalla para que veáis los textos de las habilidades y si los podéis leer, pauséis el vídeo si queréis, ese tipo de cosas, ¿no? Muy buena, por uno rojo es un 3-3 vuela, ¿vale? O sea, ya, o sea, ¿qué más quieres, no? Bastante, bastante potente. A ver, este mazo
No lo recomiendo para intentar llegar a mítico. Yo lo he estado probando y es un poco inestable. Creo que las versiones con azul de Fénix Arco Brillante siguen siendo mejores que esta baraja. Pero al menos es curioso probarla y jugarla. Es simplemente eso, ¿vale? Entonces yo, bueno, de todas maneras, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, lo podéis probar, lo podéis jugar. Creo que es un mazo muy divertido. Creo que tiene cierto grado de dificultad porque hay que saber cuándo jugar o cuándo no jugar los hechizos. Porque si juegas los hechizos muy pronto, luego no vas a tener hechizos para recuperar esos fénix del cementerio. Pero a veces, si no juegas hechizos muy pronto, te quedas sin fuel, te quedas sin combustible para luego el resto de la partida. Es un mazo que además no solo gana con los fénix, también gana con canalizadoras, ¿no? Es un mazo, ya digo, complicado de jugar. Bueno, esta mano yo creo que es decente. Creo que me la voy a quedar. Veo una canalizadora de primer turno. Yo creo que la canalizadora de primer turno es algo digno. Y luego, mira, nos hemos robado otro entusiasmo ante la posibilidad. Podemos descartarnos un Fénix e intentar recuperarlo. No quiero hacerme muchos daños porque parece una blanca negra de zombies probablemente agresiva. También otra opción. Podemos simplemente jugar un Fénix. No puede bloquear, por cierto, el Fénix que no lo he comentado. O podemos descartarlo con entusiasmo ante la posibilidad y robar dos cartas. Quizás sea mejor opción. Voy a hacerlo ahora, ¿vale? Voy a hacer en mi fase. La verdad es que es tontería hacerlo en la fase principal. Nah, pero vamos a hacer ya. Podría hacerlo después, pero. Ah, bueno, por cierto, te lo descartas. Vale, a ver. Esta carta también es interesante para la estrategia que llevamos. Pero la prefiero en el cementerio porque cuenta para que esto vaya creciendo lo antes posible. Ah, bueno, ya habíamos tirado una criatura. Pero bueno, como luego volverá del cementerio al juego, me interesa que haya criaturas en el cementerio. Así que vale, está bien, está bien. Vale, Barón de la Muerte. O sea que esto pega de 4. No está mal, no está mal. Voy a jugar tierra. Creo que voy a seguir con el plan que estaba comentando. Vamos a jugar la recuperación infiel. Vamos a descartar el Fénix de Boramana que tenemos en mano. Voy a ir tirando al cementerio las cartas. Además. Venga, ese fuera. Vale. El problema es que él pega muchísimo. No vamos a poder frenarlo, es el problema. Tenemos instantáneo, criatura y lo que nos falta es tierra. No me he descartado ninguna tierra todavía. Voy a jugar una segunda canalizadora este turno. Y el siguiente turno. El siguiente turno vamos a poder jugar múltiples hechizos y hacer bastantes cosas, ¿vale? El problema, ya digo, tenemos que robarnos algo que mate a alguna de sus criaturas. Es que el mazo este de Fénix contra mazos agresivos lo tiene más o menos complicado. Si atacase con el Barón, yo creo que haríamos el doble block, porque nos pone muy contra las cuerdas. Podemos bloquear, de todas maneras, para no bajar demasiado las vidas. Voy a hacer aquí un chum block. No es un buen bloqueo. Pero es para no bajar demasiado la cantidad de vidas. Bueno, claro, el problema, claro, es que no he pensado en esto. El token que pone es otro zombie. Y con el Barón de la Muerte es un 3-3 en lugar de un 2-2. Yo digo, ah, pues si es un 2-2 tampoco es para tanto, pero es un 3-3, claro. Podría no haber bloqueado, sinceramente, ahora que lo pienso. Haber bajado a 12, porque si no el siguiente turno va a ser peor. Pero bueno, ya digo, el siguiente turno nuestro es muy bueno. Este no lo conozco. Es un 2-2 toque mortal. Cuando entra en juego, pone un contador más uno por cada carta de zombie en tu cementerio. Y cuando lanza un hechizo de zombie. Vale, pues ya nos ha ganado. O sea, nuestras criaturas no pueden bloquear. Pues esta está obligada a atacar. Nos tenemos que descartar de una carta. Nos vamos a descartar la tierra. Porque es la única carta que nos faltaba en el cementerio. Ahí está. Vamos a salir por la fuerza primero, antes de nada. Pero más que nos matan este siguiente turno. Estoy buscando una chispa para matar al menos al Barón de la Muerte. Ahí la tenemos, por fin. Se ha hecho de rogar, ha tardado en salir, pero por fin salió. Este no puede bloquear. Este está obligado a atacar. Tiene bastante pegada, pero no nos mata. Así que voy a descartar el carácter ardiente ahora para seguir robando. Un Fénix, lo quiero en el cementerio. ¿Cuántos hechizos llevamos este turno? Este es el segundo, ¿verdad? Y este va a ser el tercero. ¡Wow! Me descarto esta. Que jugamos.
sobre el varón de la muerte, el varón de la birra. ¡Guau! Wow, mola muchísimo este mazo. Cuando empiezas a hacer estas cosas, es una gozada. Yo creo que nos va a ganar igualmente, porque te fijas todo lo que tiene en mesa, que es muchísimo. Creo que hemos lanzado tres hechizos, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, a ver. 3, 7, 9, 11. Venga, vamos a jugar otra canalizadora, aunque sea pagando una vida. Un fénix vuelve desde el cementerio que hemos descartado. Pegamos de 6, lo dejamos a 13. Y nosotros en el siguiente ataque ganamos. Porque le quedan 13 de vida y pegamos 15. Pegamos 15. Wow, yo pensaba que habíamos perdido completamente la partida. Si conseguimos remontar esta partida, ojo a los mazos de zombies, de vampiros. No son nada malos en histórico, no son súper competitivos, ¿vale? Es lo mismo que os digo de este mazo de Fénix. Este es un mazo tribal, es tribal de Fénix, ¿vale? No sé si en español se dice Fénix, el plural, o Fénixes. Creo que Fénixes, me imagino, ¿no? Bueno, no sé. El caso es que tendría que mirarlo. El caso es que hay muchos mazos tribales muy bonitos en histórico. Tienes tritones, elfos, esos son bastante buenos. Y luego tienes, pero por debajo, un montón de mazos buenísimos como vampiros, zombies, Fénix. Hay de todo, ¿no? Una Liliana que da, ¿qué? Menos 3. Esta es la de menos X, sí. Nos hace ganar vida de 2. Sube a 15 de vida, pero pegamos de 15 y él no nos mata. Creo que hemos ganado la partida. ¡Guau! ¡Qué sorpresote! No pensé que fuésemos a ganar esta partida. Bueno, por cierto, ya sabéis, a la hora de publicación de este vídeo, todas las noches en YouTube, que es más o menos a las 9 y media hora de España, empiezo mi directo en Twitch, twitch.tv/magicblocktk. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Pasaos por ahí porque estaré jugando este y otros mazos. Podemos interactuar en directo, charlamos, etcétera, etcétera. Hago mucha publicidad de Twitch, pero bueno, pues porque mucha gente no lo sabe. Mucha gente está aquí viendo los directos y no sabe que puede pasarse por Twitch a verme en directo. Está viendo aquí los vídeos, perdón, en on demand, ¿no? En YouTube sin saber que puede verme en directo. Pues creo que hemos ganado. Mirad, saqueíto infiel, vamos a jugarlo. Robamos dos, descartamos dos. Escrutamos dos. Qué buena es la canalizadora porque puedes tirar al cementerio. Busco más fénix en el cementerio. Por eso voy a tirar todo al cementerio. Busco fénix. Con la canalizadora me estoy dando cuenta. Venga ya, hombre. Dos tierras más, qué timo es este. Robamos dos y descartamos. Nada, vamos a jugar esto. Me descarto la tierra que nos sobra. Robamos dos cartas, escrutamos otras dos. A ver qué saqueo infiel lo quiero. Lo quiero porque lo vamos a jugar. Nos da el maná para ello. Venga, robamos dos, descartamos dos. ¡Qué pasada! Y pegamos 15. El rival se podría haber rendido, pero no lo ha hecho. Escruto todo en busca de Fénix, siempre, ¿vale? Todo al cementerio. ¡Oh, salió! No, espera, me descarto la red igual encima del juego. Por la demencia. Y como hemos jugado múltiples hechizos. ¡Pum! ¡Guau! ¡Wow! Vaya partidaza. Ha estado muy guapa, muy igualada porque el rival del mazo, o sea, el mazo del rival, perdón, tampoco era especialmente bueno, un mazo tribal de zombies. Y, o sea, le he dado por perdida. Ha habido un momento que he dicho, ¡guau! ¡Wow, madre mía! Pues seguramente hemos ganado, llamadme loco, pero creo que hemos ganado por el bloqueo tonto que hice con el 1-1 a su 4-3, esas 4 vidas que no perdimos, que nos bajaban a 12, posiblemente nos habrían dado la derrota. Además, no sabemos lo que tenía él en mano. Ha jugado a Liliana. Y no lo ha jugado de forma ofensiva, digamos, matándonos un bicho, sino que ha preferido hacer el de una vida de dos. Entonces yo creo que hemos ganado la partida seguramente por ese bloqueo que hicimos, tonto, que no le permitía ganarnos en un solo ataque al rival, ¿eh? Posiblemente haya sido por eso, creo que ha sido bastante acertado. Y bueno, pues nada más, voy a hacer algunos vídeos cortos, sobre todo estos días que estoy en el estudio B. Como podéis ver, el rendimiento del vídeo no es el mejor, no es el que, no sé qué me gustaría y tengo problemas con el PC de aquí, tengo que hacer unos apaños. Entonces, por eso el vídeo no va a ser demasiado largo hoy, pero digo, si queréis, os paséis ahora por el directo, que estoy en Twitch, y nos vemos ahí un ratillo. Así que bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.